Muy buenas señoras y señores, estamos en el Let's Play comentado del Metal Gear Solid 4. En el anterior capítulo lo dejamos por aquí, justo después de las conversaciones que había antes de empezar el modo historia. Y bueno, ahora vamos a continuar. Aclarar antes de empezar que esto es un Let's Play. No es una videoguía o guía, como se le quiera llamar. En las videoguías vamos a tener... En las videoguías, por lo visto, se diferencian de los Let's Play en que las videoguías sirven para completar más o menos lo que sería el 100% del juego, ¿no? Los objetos coleccionables, el desbloqueo de todas las cosas que tiene el juego, hacer todos esos modos de juego secundarios, bla 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 bla. Coño, puta silla. Estoy siempre igual, tío. Un Let's Play se diferencia en una videoguía guía en que no conseguiremos esos objetos desbloqueables, no lo conseguiremos absolutamente todo, ni mucho menos, sino que nos dedicaremos a pasar la historia con lo que ello conlleva las cosas. O sea, lo que sería referente al modo historia. No sé si se verá en el vídeo, pero tenemos que ir ahí. Parece que hay un mapa de lo más detallado en este juego. Tenemos que ir al MK2. Nos dijo Tacón que nos encontráramos con el robot este, el MK22, no, MK2, que por lo visto es un robot de infiltración, que creo que tiene hasta su propio camuflaje óptico. Y bueno, descubrimos un poquito el porqué de que Snake esté así bien. No, no lo descubrimos, pero vamos, sabemos que algo raro le ha pasado en todos estos años. Y bueno, vamos a ver cómo era esto. Vale, pues ahora sí que empezamos con el juego en su totalidad. Vamos a ver, me lo tocamos este, ¿ves? Si te refugias en algún lado, si te quedas pegado al suelo, a las paredes o algo de eso, te conviertes en el color de la pared. Es una cosa más curiosa, ¿eh? Como para pegarse a las paredes, para el triángulo. Ahí. Vamos a ver si podemos usar la guerra de camuflaje, porque se había armado una del capítulo anterior que no veas. Hay un tío ahí. Cuidado, a ver. No hay uno, hay dos. Vale, cuidado. Vamos a meternos en este edificio, a ver qué pasa. Un poquito más de espacio. Vale, vamos a meternos por ahí abajo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Se sigue... ¿Qué coño es eso? Oh, mi madre, un tanque blindado. Yo, con no sé cuantísimas ruedas, mi niño. No, no, esto es un ejército. Venga, enfrentaos contra los militares esos que haya por ahí, contra los rebeldes. A ver, vamos a meternos por aquí, parece que hay algo. Compresa del arsenal, comprimidos médicos, efectivos contra los dolores musculares, dolores en las articulaciones y moratones. Tras tomarla tu nivel de psique, es verdad lo del psique, tío. Ahora explico lo que es eso. Abre la ventana de objetos y pulsa el botón OK para tomarla. Vale, si Snake está con demasiada tensión, le baja esta barra de aquí. Y evita los comentarios. Esta barra de aquí, que es el psique. Y si pasa eso, la vida baja más rápido cuando le dan a Snake con balas o lo que sea. ¿Por qué se puede poner tenso Snake? Pues por diferentes razones, pero la principal es que te estén atacando los enemigos o que estén a punto de descubrirte detrás de un escondite o cosas así, ¿vale? O por fumar también puede bajar... Que... No. ¿Ves? Mira, mira, ahora, ¿ves? Está a punto de descubrirte los enemigos y baja un poco la barra de psique. Creo que se recupera fumando, si mal no recuerdo, solo que si fumas te baja la barra de vida principal, que es esta de aquí arriba. Espero que se pueda ver en el vídeo, ¿no? Vale, así que una vez aclarado esto, vamos a intentar continuar. Estoy en la dificultad, recordemos, normal naked, creo que era. La que... ¡Uf! Suelo, Snake. ¡Al puto suelo, mi niño! Hay otro edificio ahí. Ahí, no. A mí déjame tranquilo, a mí déjame tranquilo. ¿Me puedo meter por aquí? A ver. Joder. ¡Joder! ¡Soltad algo, cabrones! ¡Soltad algo! ¡Sí! 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 ¡Me gusta! He soltado munición de la AK-102 esta que tengo ahora. Ah, en este juego no se puede robar las armas a los enemigos. Cóctel Molotov, granada incendiaria improvisada. Hace que el área de alrededor quede envuelta en llamas al impactar. Prepara el arco con el botón L1 y dispara con el botón R1. Pulsa el joystick derecho para ajustar el arco de lanzamiento. Cuando estés tumbado sobre la espalda, pulsa el botón R3 para cambiarte a lanzar desde la cabeza desde los pies.
Bueno, no voy a usar eso de momento. Simplemente continuar. Ay, ¿esto qué es? Oh, una compresa, una compresa. Cuidado, cuidado, Snake. Cuidado. Take it easy, man. ¿Y esto? ¿Se podrá escalar por aquí? No. No, no, espera, mira, mira, por aquí. Sí, lo puedo arrastrar por aquí, perfecto. ¿Sí? Esto no me gusta. Esto no me gusta nada, mi niño. Vamos a quedarnos aquí un ratito. Que esto no tiene buena pinta para mí. Ay, ay, ay. ¿Y ese? ¿Es eso a mí? Contratado por las autoridades locales, ¿eh? Breaking Mantis. Bueno, coño. Ah, aunque con esas tenemos un, una especie de controlador de mentes, al estilo de Sigmantis Metal Gear 1. Y yo ya dije en el anterior vídeo que no les aconsejo que jueguen a este juego sin antes haber jugado o ver Let's Play o lo que sea de los anteriores, ¿vale? Eso os lo digo ya. ¡No! ¡No vengas aquí! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo, cómo pego yo aquí? Me cago en tu puta vida. No sé cómo pegar a los enemigos aquí. Le iba a meter un noqueo por detrás. Uf. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¡Socorro! ¿Está ahí? Por desgracia, sí. No me ha dado tiempo a leer eso, pero bueno. Me cago. Tengo que aprender cómo noquear a los enemigos ese de tres. Sé que se podía, pero no sé cómo. ¡Hola! Aquí estoy, mamones. ¡Ay, mi madre! ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ay, mi madre, el tanque! Pero bueno, no me suelta munición de... Un momento. El arma, espérate, espérate, la otra arma que me han dado. A ver cómo era para equiparlas. MK17, la idea... ¡Ay, Dios, verdad! Que tengo que desbloquear la idea del arma antes de poder equiparla. Eso lo descubriremos ahora más adelante, cuando hablemos con un tío. Ya veréis, ya veréis. Bueno, evasión. Y aquí no hay mapa ni nada. O sea, no está el radar sólido, me refiero. El mapa sí, sí hay. Mira, la vida se recupera sola, pero a cambio de que baje la psique, ¿ves? Mira, mira, mira el estrés Snake cómo está. Está un poco alto cuando está persiguiendo y tal. Y es curioso que esto de que la vida se recupere sola. Ay, si te agachas, tío, mira, mira, se recupera la psique. Y se recupera la vida, se recupera todo. Bueno, vamos a esperar a que acabe la precaución para seguir avanzando. Es un poco molesto, lo sé, pero... ¡Ah! ¡Puta mierda, mi niño! Vamos a esperar... Ya, ya, yo, tío. ¿Cómo se noquean los enemigos desde atrás, tío? Sé que se podía, pero ¿cómo? No me acuerdo cómo, tío. No lo explicaron eso en el prólogo. Sí, porque ya estamos en faena total. O sea, estoy ya dentro del juego completamente. No lo dije. Nos asignaron la misión de buscar a Liquid Snake aquí dentro, en este lugar. Cuidado con ese tanque de ahí, ¿eh? Vamos a ver cómo le hago para superarlo. Para la próxima no voy a molestarme tanto en la precaución. Vale, aquí hay algo. Bueno, he recuperado la vida, tengo una compresa, parece que las cosas van moderadamente bien, solo que de munición ando un poco escaso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Parece que esta dificultad no es tan sonoramente difícil como yo creía, pero vamos a ver cómo seguimos avanzando. ¡Tío! ¡Me cago en todo! ¡Ah, mira! Parece que hay paso a la siguiente zona, vale, bien, bien. Pensaba que me iba a descubrir ese tanque y que me iba a coser a balazos, pero no. Parece que no. Zona roja. Tío.
O sea, instrucciones o algo. A ver, a echarse el rodata, ta, 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 ta. Estoy disparando, tío. Armas de combate. No, a ver, no sé qué dice ahí. Tácticas de combate, vale. Disparar, modo bloquear, apuntar. CQC, agarrar, estrangular. Mira esto. Este, con la marca de CQC, me se mantiene cerca. R1. Con la marca de CQC. Pues eso es lo que quiero hacer, derribar al enemigo. A ver, espérate un segundo. Armas, cuchillo aturdidor. Esta arma no tiene lo de CQC, ¿verdad? A ver. Esto no se puede. Esto vamos a ponerlo aquí. Esto cargador vacío. Vamos a poner. No, esto no. Solamente se puede poner aquí, ¿en serio? Y lo de las cosas de vida y todo eso. Ah, vale, no hace falta equipar estas cosas, ¿no? Espérate, a ver. A ver, CQC. ¿Tiene esto CQC? Que no lo sé. Ah, mira, vale, sí. Mira, CQC. Vale, esto también tiene el CQC. Vamos allá. ¡No, tío! Me ha descubierto uno que había aquí. Me ha descubierto uno que había aquí. Mierda, mierda, mierda. Dios. No, 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 no. Corre, Snake, corre. Por tu vida. Había un enemigo metido ahí dentro. No me di cuenta. Vámonos. Vámonos. Ay, mi madre. ¡La taquilla! ¡Dentro, Snake! ¡No! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Que te pires! ¡No! A mí no me he curado solo. ¡Ah! Las compresas. Las compresas me curan. Sí, muchos disparos. ¿Dónde estaban las taquillas, tío? ¡Las he perdido! ¡I lost him! ¡No! ¡No, tío! Sí. ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Escóndete! ¡Escóndete ahí! No tengo casi munición, estoy al límite. Ay, mi madre bendita. Ay, mi madre bendita. Esto no puede salir bien. Esto no puede salir bien. Es imposible que esto salga bien. De momento parece que quitan las taquillas, pero no ha de llevar mucho tiempo que las inspeccionen y me encuentre aquí en un problema muy gordo. Yo sí tenía que usar una de estas compresas. Bueno, las compresas que no sé dónde coño se almacenan. No tengo ni idea. Hostia, la precaución ha vuelto al máximo. He descubierto el cadáver de un hombre y la precaución ha vuelto a aumentar. Joder, tío, había un enemigo metido dentro de esa ranura de puerta. Una puerta que no existe, la han debido reventar. Como esto es la guerra, pues lo que tiene. Reventan puertas, edificios a mansalva. Y ya está, no hay más. Vamos a esperar a curarnos un poco. Yo, que esto de las compresas, ¿cómo coño es, tío? Ah, mira, objetos, esto. ¿Esto cómo es, tío? No. Esto. Una compresa aplicada en la zona baja de la espalda. Tiene anocloides para aliviar el dolor en la parte baja de la espalda causada por estar agachada durante largos periodos de tiempo. Manufacturado por JTA. El alivio que aporta tiene el efecto añadido de restaurar temporalmente la psique. También cometerás menos fallos al rodar, ¿eh? Debido a la psique reducida. ¡LOL! ¿Puedo cometer fallos al rodar? Debía de tener narración de antes si se me ha curado solo el personaje, pero es que me habían matado. Hostias. Mierda. ¡Mierda! Bueno, no está en modo evasión esto, así que no debería de. No deberían de abrir las taquillas, ¿no? ¡Oh! Bueno. Yo. ¡Hostia! Otra vez, son cuatro. No veas, mi niño, no veas. Esto no puede estar pasando, chicos. Venga, iros de ahí, iros, iros. Ahí, ahí, así me gusta. Así me gusta. No, espérate, ahora no se me ha regenerado del todo la vida. Debo de estar un poco tocado de alguna parte del cuerpo. Regain, sabrosa bebida con propiedades rejuvenecedoras. Tras beberla, tu nivel de vida y psique se recuperará. Abre la ventana de objetos y pulsa OK para consumirla, vale. Pues espérate un momento. A ver. Que los objetos también. Mira, cigarros. El iPod este también, venga. El Regaín.
Y las compresas, vale, ya está. Como no tiene mucho peso esto. Sí, porque por lo visto, depende del peso que tengas en la mochila, Snake anda más o menos rápido. Es una cosa un montón de realista. El iPod no lo voy a usar porque esto consiste en oír un tipo de música que no viene al caso, vaya, ya está. Pues nada, no sé. Que no sé dónde hay enemigos, sé dónde no. ¿A dónde tengo que ir? A ver. Ah, mira, estoy cerca ya. Es para allá al frente. Creo que podría darme un arma con silenciador ahora cuando llegue el MK2. O eso es en el modo fácil solo. No lo sé. Vamos a ver. Mira, hay una escalera allí. Vamos a por ella. Vamos. ¡No, tío! ¡No! Viene un tío sospechando de algo muy... Ah, mira, pero se cree que estoy allí, bien. Vamos a ver si no me ve. Yo estoy escondido en la sombra y cuando nos tocamos. Vamos a ver si hay suerte. Porque los enemigos de este juego no son tontos, ¿eh? Hay que aclarar que estos enemigos no son tontos. Cuidado. Vale, bien, no me ha visto, perfecto. Vámonos. Pero sube la escalera, hijo de la gran puta. Ay, mi madre. ¡Tengo miedo! Eso, agáchate. Tú no te levantes por nada del mundo. For anything for the world. ¿Vale? Vale. Cuidado. Esto tiene que ser sigiloso. O intentarlo, por lo menos. Vale. ¿Y ahora? Una compresa, vale. Bueno. Mi nivel de estrés ya está aumentando solo por pasear por aquí. Vamos a ir agachados. ¿Uy? Yo parece que se esté, bueno, merendando el suelo con lo... Hostia. ¡Ahora! Ese tío está mirando para allá, vamos, es mi oportunidad. Vale, creo que es aquí, sí. Bien, ole, eso es, esquivado ese soldado con garantías. Toma ya, coño. Vale, de momento vamos a continuar, parece que llevo 17 minutos de vídeo. Continuaremos. Vamos a ver esta secuencia. Creo que está aquí el MK2 este, del que hablaba yo antes. El que habíamos oído hablar en el episodio anterior. Ah, por cierto, recordad, ¿no? Es un Let's Play comentado y como tal, también en las secuencias haré comentarios. Bueno, me está hablando otra vez esa... No, Snake ha estado a punto de dispararle y todo, mi niño. Qué susceptible es el puto Snake. Metal Gear, tío, por la cara, todo pequeñito. Morrex. Es el modelo de Metal Gear, de Metal Gear Solid 1. Apoyo operativo. ¡Hala, que se mata, mi niño! ¡Cómo más se rompe solo! El Nomad es la nave esta gigantesca en la que vamos a los diferentes sitios del juego, ¿no? La verdad que una variedad de escenarios es notable en este juego, ¿eh? Pero notable. Vale, a ver qué me vas a dar. Creo que aquí me dan una pistola con silenciador. ¿O no? ¿O eso? ¿Qué digo ya? Es que no lo sé. Ah, sí, el Solid Eye. Que esto no sé para qué era. Sí, ¿ves? Por radar y otro tipo de datos en 3D. Ah, mira, a lo mejor ahora puedo saber dónde están los enemigos gracias a esto. No lo sé. Es la guerra y fuera de nuevo, ¿eh? Es la guerra y fuera de nuevo. Las milicias. Hombre, lo tocamos, la verdad que ayuda bastante. Mira, pues sí me la da, creo. Por lo menos en la secuencia me la está dando.
Sí, porque CQC, bueno, es que antes lo intenté hacer, pero un operador. ¿Eh? Ah, pero creo que los silenciadores se pueden romper en este juego, ¿eh? Creo. Al menos en Metal Gear 3 sí pasaba eso, ¿no? No me acuerdo bien en este. Y tanto, tengo la idea de un arma que cogió un enemigo bloqueada. Y tanto que está difícil conseguir armas en este mundo en el que las armas ya son un negocio en sí mismas, ¿sabes? Es una cosa muy tan extraña. Eso, el camuflaje óptico, ahí. En principio no. Ah, vale, ahora tengo que ir a... Vale, ya me acuerdo de lo siguiente. Y tanto. Lo que me espera ahora. Creo que me acuerdo de lo que me espera ahora. Aunque creo que ahora me tengo que meter por unos túneles en los que voy a tener un poco de respiro. Pistola MK2, pistola silenciosa del calibre 22, dispara balas anestésicas. Prepárala con el botón L1 y dispara con el botón R1. Pulsa el botón triángulo mientras apuntas para usar el visor láser que hay sobre la empuñadura. ¿El visor láser? Operator, pistola automática de calibre 45, prepárala con el... Solid Eye, gafas multiuso que combinan las funciones de diferentes dispositivos ópticos y proporciona gran información táctica. Un texto coloreado aparecerá en la pantalla para indicar, la organización de soldados del vehículo. El texto azul representa un aliado, el texto rojo representa un enemigo. Joder, Metal Gear MK2, cuántas cosas nuevas de repente, ¿eh? Terminal remota móvil que sigue a Snake y le proporciona ayuda en la misión. Equipate con ella desde la ventana objetos para activar el control manual. Útil para mandar el utensilio en lugar de Snake. Bueno, mientras estén ahí en guerra. Eso, el mapa. Vale, para aquí atrás. Hay que aprovechar que ahora que están en guerra. ¡Vámonos de aquí! ¡Al otro lado! ¡Dios mío! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Yuh! ¿Cómo voy a ayudarte, coño? ¿Cómo voy a ayudarte? ¡Dios mío! Aquí. ¡Joder! ¡Madre mía! Sí que es la guerra esto, parece un Call of Duty. Bueno, nos metemos por los túneles que dije. Por aquí tendremos algo de tranquilidad, creo. ¿Cómo se hace eso? Ah, vale. Vale, perfecto. Tú eres un aliado, ¿verdad? Tranquilo. Ya estoy desarmado, ¿ves? ¡No, ya estoy desarmado! ¿Pero qué dices? Madre mía. ¿Pero por qué me lo marcáis como un aliado? ¿Por qué me lo marcáis como un aliado, hombre? ¡El juego está loco! ¡El juego está loco, por Dios! A ver si me suelta cosas este tío. Mira, sí. Bien, me ha soltado armas. Me dicen de esta. Bueno, aquí no se puede hacer la recarga manual. ¿Qué se puede hacer en otros Metal Gear? Da igual, algo así, está. En círculo se recarga. Este juego fue exclusivo de PlayStation 3 y sigue siéndolo después de tantos años. Es curioso. Este juego para descubrir en Xbox 360 tendría que tener como 4 discos, una cosa así. ¡Ay, que viene una ración, tío! ¡Qué rico! ¡Oh, cuidado, eh! ¡Ah, no! ¡Que no, tío, que no! ¡Me cago en vuestra puta vida! ¿Cómo? ¡Que te pires, hombre! ¿Qué es eso que no se muere? Me parece que aquí no hay tanto peligro como en otras zonas a la hora de luchar con los enemigos, vaya. Al estar metido en unos túneles hay menos peña de lo normal. Y ni siquiera me han dado, oye. Estoy siendo bastante certero en lo que estoy haciendo aquí. Bueno, cócteles Molotov. Vale, este tío no tiene nada más.
Que luego tallarines instantáneos. Taza calentita de tallarines instantáneos. Basta con añadir agua caliente, dejar reposar y a disfrutar. Recupera vida, un poco de psique y te calienta el cuerpo tras consumirlos. Abre la ventana de objetos y pulsa el botón OK para comerlos. Vamos a equiparlos. Espérate un segundo. Hacemos así. Hacemos así. Y no puedo equipar nada más en esta sección. Así que a partir de ahora habrá que administrar bien los esfuerzos. Puede que me quite el iPod de encima. No necesitaré durante todo el juego, me parece a mí. Venga, hombre, venga, va por culo todo el mundo. Aquí no hace falta el sigilo, digamos, en demasía. Aquí basta con hacer así y ya está. Ah, que hay más. ¿Dónde más? A ver, que yo os vea, ¿Dónde hay más? A ver. ¿Dónde hay más? GSR, pistola automática de calibre 45. Sí, sigue sonando la canción de amenaza y... Granada de fragmentación. Vale, lo mismo que con los cócteles Molotov, me dicen, más o menos. Es el mismo uso. O parecido, por lo menos. Ya veremos si me hacen falta las granadas o no. De momento, no las usaré. ¿Dónde está? Vale, aquí. Joder, no paran de caer bombas aquí encima. Bueno, me sale el movimiento ese. A ver, por fuera. Por fuera. Eso os pasa por no ayudarme cuando me visteis, ¿vale? O sea, culpa mía no es. Es culpa vuestra, cabrones. Pentazemín, medicamento para la ansiedad con benzodiazepina. Además de sus efectos sedantes, también es un relajante muscular y reduce los temblores de manos. Vale. Espérate, vamos a registrar un poco los cuerpos estos para ver si hay algún objeto que otro que pueda interesarme. A ver, esto aquí, por ejemplo. Ponte el Molotov, bien. O sea, el texto ese de ahí abajo a la derecha seguro no se podrá leer en el vídeo, tío. Es súper pequeño. Demasiado. ¡Narración! ¡Tómalo, mi niño! ¡Sí, señor! Yo tengo 5 ya, madre mía. Estoy bien provisto ahora mismo de curas. Otro más, ¿no? Espera. Toma por culo. Y este sí que lo mató con sigilo. ¿Dónde? No sé dónde está, a ver. No sé a quién coño se estaban refiriendo esos tíos. Vale, a ver. Agacha. Hola, hola. ¿Me habéis visto? Pues ahora ya no me veis. ¿Por qué? Porque estáis en otro mundo. Así de simple. Yo, pero sí que están dándome cosas. Yo, como esto es una zona de guerra, me aprovecho de las circunstancias y os liquido a todos. Y sin sigilo ni polla, sí, pero aquí estén los túneles estos, que cuando no esté. No parece que haya más enemigos en esta zona. Ah, no, sí, sí los hay. Joder, tanto están feas ahí arriba. No, no lo vaya ahí, no lo veas. Voy a sufrir, seguro. Granada aturdidora. Granada que lanza una intensa ráfaga de luz. Una, no una intensa ráfaga de luz y un gran estruendo que paraliza temporalmente al enemigo. Granada de humo. Efectiva para bloquear la visión del enemigo. Creo que han visto los cadáveres, no es por nada. Vamos a ver por aquí. Granada fósforo blanco. Granada con gran efecto incendiario. Joder, cuántos tipos de granadas hay en este juego, por Dios. Solamente falta la granada. ¡Hostia! Y... ¡Ah, toma por culo! ¿Quién más hay? ¡Hostia! ¡Que te he visto, campeón! ¡Que te he visto! ¡Te he visto demasiado! Pero también me está soltando munición de esta arma. ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Wonderful!
Wonderful in the Afternoon. Vamos a ver. Joder, es que está siendo muy útil registrar a los enemigos, Está soltando de todo. Yo ya tengo 6 raciones, por lo menos. Es una barbaridad esto, Bueno, vamos a seguir. Joder, todavía hay más enemigos. Hay un arma enemiga y ese soy yo. Vale. Ese soy yo con mi arma para enemigos. ¿La habéis pillado? En fin. He cogido una nueva arma, pero no me he enterado de nada porque no me esperaba que fuera a coger un arma ahora. Bueno, las armas que haya cogido y no haya examinado lo haremos cuando termine el episodio, ¿vale? Así sigo avanzando más o menos rápido. Aquí. Joder, macho. Soy yo. No. Vosotros no me vais a matar. Por hoy no. Por esta vez no, mejor dicho. Joder, la de cosas que me soltáis. Estáis ricos de cosas, Y eso que esto es una guerra, se supone. RPG 7. Me he cogido munición de RPG. No me jodas. Vale, creo que por ahí arriba ya se sale de esta zona, Así que vamos a explorar el otro sitio que me ha quedado pendiente. A ver si puedo llegar rapidito. Porque Snake, eres un lentorro que te cagas, ¿sabes? Eres un lentorro que te cagas. Parece que fuera a reventar esto en cualquier momento. Si hay un sitio que me quedó pendiente de explorar. A ver. No, por aquí. Vamos a ver. Vale, por aquí, sí. No. Bueno, aquí exploré, creo. A ver por dónde fue entonces que no me... Ah, mira, por aquí no hay nada, creo, ¿no? No. Vas a tomar por culo, creo que nos vamos a ir de aquí ya. Sí, venga, vámonos de aquí ya. Que, joder, ya registrando solo a los enemigos, la verdad que la cantidad de objetos que estoy recibiendo es bastante generosa, No veas. Lo mal que parecía haber empezado esto y lo bien que estamos ahora de todo. Yo 32 minutos ya, joder. Me he pegado los túneles casi 10, no, 15 minutos del tirón. Pues vamos a seguir un poquito más y lo dejamos ya. A ver, igual aquí hay un objeto, parece, contra el molotov. Vale, vámonos y seguimos con el juego aquí. Ah, que hay una secuencia. Ah, mira, creo que ahora es donde me encuentro al... Sí, al tío de la ID. Pues después de esto lo dejamos, creo, sí. Después de esta secuencia y de que lea la función de las nuevas armas que he cogido y no me ha dado tiempo a examinar, por no haberme acordado que las he cogido, pues bueno, lo dejaremos. I have you. Un ojo te está viendo. O algo así, significa eso en inglés. ¡Un mono! Joder, macho, ¿cómo va a estar bebiendo un mono una bebida energética? ¿Parece eso? Madre mía, qué cosas que se ven en este juego. Sí, señor. Venga, y ahora me invitarás un traguito a mí, ¿no? Necesito recuperar fuerzas. Me parece que el mono está vigilando el arma. Coño, mono inteligente. Que no es el mono que está hablando. ¿Qué os pensabais, El signo de paz, ese pañuelo blanco. Mi enemigo, un amigo. Esto es un guiño a un anterior Metal Gear. ¿Qué haces con una granada en la mano? ¡Suelta eso! Antes de que nos mates a todos. Bien lavada. Ni Snake sabes lo que significa eso. Tampoco en la duda. ¡Oh, sí! ¡Una manzana! ¡He hecho magia potagia! Feel like a Harry Potter, ¿no? Sí, sí, la de las PMCs. Esa necesito que modifique una. Ah, creo que eso costaba unos puntos o no sé qué historia, ¿no? Lavandero de armas. Joder, cómo suena eso. ¡Ah! ¿A todos? ¿Qué es esto? ¿Pokémon? ¿Como las enfermeras yo y las maras que las llevan a todas igual y son iguales todas? O sea que los Drevin sois iguales todos. Drevin, Kari,
Peyton, Gary Peyton. ¿Sois todos gemelos? ¿Sois todos negros y con el pelo blanco? ¿Y con gafas? Es que no me lo explico, ¿sabes? Estoy un poquito dudando ahora mismo. Venga, esa arma, dámela, dámela, necesito. Estoy ansioso, ¡Ah, que me la da! ¡Ole! Sí, señor, yo pidiéndola, mira. Eres muy generoso, ¿sabes? He sido seco contigo y aún así me das el arma. Así que, si es que eres de lo que no hay, tío, dame un abrazo, hombre, dame un abrazo. El M4, hostia, está más potente que lo recordar, ¿eh? ¡Oh! ¡Ejército de los Estados Unidos! ¡Fuck yeah! Claro, pretty precise. ¿Flotante? O sea, ¿que lo lanza al mar y flota en la superficie o qué coño significa eso? Me oculta destellos. Ah, sí, que se pueden cambiar partes y todo. Sistema de raíles, que no es un tren, hombre, es un arma. No va a descarrilar ni nada por el estilo. Joder, si un arma hiciera un ruido extraño, yo creo que reventaría la pólvora o algo por dentro y se quedaría inservible. ¡Estrés de Snake disminuyendo! Decepción absoluta. Se prueba un arma cargada, pero... No. Nada de cargada. Las cosas no son como deseas a veces, Snake. Tienes que asumirlo. Y vivir con ello. Dame una de esas a mí, hombre. Necesito energías para la batalla. Pero me esperas muy duro, tío. Es muy duro. Ante security. ¡Eso es! ¡Dame, dame! Hijo de puta. Snake, hijo de puta. Te vas a morir en la guerra, lo sabes, ¿no, Snake? Por no tomar esa bebida energética. No vas a tener las energías suficientes. Eres un viejo, no sabes que estás lisiado ya. Y que necesitas cualquier recurso que puedas encontrar para poder salir adelante. ¡Ey! ¡Chulita de mierda! ¡Ey! Miembro del ejército americano. Un menudo ejército más pequeñito que creo que somos, ¿sabes? Negocios. Interesante propuesta. Me lo pensaré. Antes tengo que contestar al Codex, ¿vale? Discúlpame un momentito. No hay prisa si vamos a ir al Codex. No me gusta mucho el tío, dice. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. Uno de muchos. 893, debe de haber mil por lo menos. Firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, todo el mundo. Chechnya, Timor, Peru, the Punjab. El negocio de las armas. Esto es un negocio en este mundo de guerra. Una versión pirata, dice. Qué bueno, tío. Qué cosa que este juego tenga cosas así. Sí, me lo acaba de contar, hombre, me lo acaba de contar. Pues le borro los datos. Será tramposillo. Los Patriots. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? No, Marmel. Drebin's a green collar. La guerra le da de comer, vaya frase, ¿eh? He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. Su único amigo es el dinero. But what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Lo curioso es que el dinero en este juego no es dinero propiamente dicho, ¿eh? Son puntos, o sea. ¿Qué clase de dinero es ese? ¿Es dinero ficticio o qué coño? Entonces, ¿de qué comes tú? ¿De la basura? Es que no me jodas. Va ahí por las alcantarillas y todo buscando desechos ahí de la guerra, macho. Es que me estoy imaginando cosas muy raras. Hay productos que vienen en los camiones. Seguro que cogerás un montón de armas en el campo de batalla. Y tanto que las cogeré, y tanto.
Y tú compraré las armas. Ah, mira, que puedo venderle armas también, es verdad, no me acordaba de eso. Te daré puntos que podrás utilizar para otros servicios. Bueno, al momento no creo que necesite ningún arma, pero vamos. Ah, ¿que me las vas a enseñar ahora? Vale, pues vamos allá, vamos a ver las armas. Sí, sí, 40 minutos llevo ya después de esta secuencia, lo dejo sí o sí, ¿eh? Pensaba que me daría tiempo a pasar alguna parte más, pero con la secuencia esta ya no. Yo que me he pasado en el túnel como 15 minutos, ¿no? No me jodas. Joder, qué moderno es este camión, ¿no? Está lleno de cosas punteras de tecnología, ¿no? Con las máquinas vieja generación. ¿Qué es eso, tío? Dios, pues un momento pensé que era una especie de tenazas, tío. Una... ¡Eh! ¡Andabas tan rápido, chaval! ¿Qué le da a los viejos si es un experimentado ya de ellas, hombre? No ves que ha estado toda su vida en la guerra. A tomar por culo a viejas nanomáquinas. Las nanomáquinas, si mal no recuerdo, regulaban la respiración de Snake, su oxígeno, no sé, una cosa así era, ¿eh? Su posición, no sé si era también en el... pues eso, en el mundo, ¿no? En su posición en el mapeado. ¡Cómete la manzana y déjame tranquilo, hombre! Mono tonto, acosador, que me quiere violar, por favor. ¡Oh, ese estrés Snake, esa psíquica que ha vuelto al máximo! Como la que tengo ya. Sí, sí, ahora mismo te lo digo, ahora mismo. No va a ser por la face. ¡Qué bueno! El precio de guerra, lol. Pues el precio de la guerra ahora debe estar por las nubes, porque no veas que ¡qué infierno acabo de pasar ahí fuera antes! Pero eso es una bebida energética, es una cerveza, es... No sé qué coño es. Lo extraña. Este tío se la está jugando, vamos. Cada día. Hombre, es que si no te estás saltando la ley, ¿sabes? Privatizing the military has made the PMCs big and loaded. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier. Las armas valdrán cada vez más. Pero el mundo cada vez estará más colapsado. Gente que vive de la guerra. Toda la raza humana combatirá en guerras de terceros. Sí, cabrón, no le importa a nadie, tú. Este tío es un cabrón sin sentimientos. Bueno, Snake, porque no tiene otra opción, la verdad. ¡Buah! Ni te lo imaginas. ¿Igual? Dudo que seas igual que yo, la verdad. Lo dudo mucho. ¿Tú has destruido algún Metal Gear, por ejemplo? ¿No, verdad? Pues te callas. Te callas. Te callas y en vez de lavar las armas, te lavas la boca con jabón y ya está, ¿sabes? Sí, pues como me veas mucho, te voy a meter un disparo en toda la cabeza y se te va a quitar la tontería, así de claro, ¿no? Así que no me tomes el pelo. Venga, venga, arranca, arranca. Arranca, que yo sé que vigilo con esto, en el Solidar y ese, ¿eh? Soy un vigilador nato, tío, un vigilador experto. ¿No ves que he pasado ya por... el incidente de Shadow Moses y el de...
de la planta petrolífera. No voy a detallar cosas de los anteriores Metal Gear. Está claro que sabrán que los incidentes se desarrollan ahí. Bueno, la secuencia sigue, ¿eh? Ah, no, ya no. Pero coño, pensaba que seguía. Creo que ahora hay una conversación por códex, si mal no recuerdo. Tío, 45 minutos ya. Joder, ¿cuánto dura la secuencia en este juego? Sí, mira, hay una llamada por códex. Me sonaba a mí. Mira, la M4, yo 547 de munición tengo para esa arma. La polla, mi niño. Pero Drebin tiene un punto. El mundo depende de la guerra. De la economía de la guerra. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si la guerra solo desapareció de la noche? Otacon, tú y Drebin both mencionaron algo sobre un precio de la guerra. ¿Qué significa eso? Es un tipo de precio de mercado. Esto es como piratear los juegos, ¿sabes? Pero pirateando las armas. Tiene una especie de similitud del tema. No me extraña, tío. No me extraña que el precio de la guerra suba. Sí, sí, pero claro, te pagarán menos. Ah, el MK2 sí que es muy útil para esto. Un vendedor ambulante. Correveidil. ¿Qué coño? Menuda obsesión hay en este juego con el italiano, mi niño. Ahí, ahí, así me gusta. Municiones a pares. Muy bien, muy bien. Me gusta la idea. Seguro que hay bastantes por el mundo interesados en comprarle armas a estos Drebins. Now go meet up with our informants. Rat Patrol. Vale, ese será el objetivo que vamos a dejar para el próximo episodio. M4 personalizada, carabina. Prepara la... Abre la ventana de armas y pulsa el botón triángulo para cambiar entre el modo semiautomático, ráfaga de 3 disparos y automático. Vale. Vale, ahora vamos... Ven a la tienda de Dreaming para encontrar todo lo que necesitas. Todo un 20% menos ese precio y los miércoles y domingos. ¿En serio, tío? Pues hoy precisamente es miércoles, así que vamos a aprovechar para comprar un arma, si es que puedo. A ver, tienda de Drebin, vale. ¿Cuánto dinero tengo? 5.430, bueno, puntos, mejor dicho. Pues ahora mismo no puedo comprar de gran cosa, ¿no? Bueno, espérate, MP7, metralleta. Nah. ¡Puta mano! No sé si se oirá en el vídeo, ojalá que sí. Vale. ¿Cogí esta arma? No, a ver. Las que no he examinado son... Ah, mira, tengo que desbloquear esta arma. Inhabilitar el sistema ID de este sistema, de este arma. Sí. 280 puntos solo y... Espérate. Vale, sí. Y luego... O no, espérate, no me hace falta esto. Vamos a equipar granadas, venga. Aquí vamos a equipar granadas. A ver si las veo, tío. Granada, aturdidor. Ah, que está todo bloqueado también. Vale, vamos a desbloquearlas. 9 puntos solo. Vamos a desbloquear las granadas de fragmentación blanca. Vamos a desbloquear... No, eso no. Coño, quiero equipar las granadas normales, a ver. Quiero desbloquear la granada aturdidora también, 9 puntos más. Quiero desbloquear la granada de humo. Joder, ¿cuántas cosas desbloquear? Por favor. Vamos todo junto aquí. Y vamos a examinar. Vale. No, a ver. Ah, verdad, se puede comprar munición al tío. Vale, ahora. Armas. No, espérate. Ah, mira, esta está bloqueada también. Fuera, el desbloqueo. O sea, fuera el bloqueo. Y bueno, vamos a ver. M4. No. AK-102. ¿No se puede examinar las armas o qué? Esto, vale. MK-17. Un nuevo y mejorado tipo de fusil de asalto desarrollado por las fuerzas especiales bajo el mando de Usokom.
desarrollado para que el usuario pudiera mezclar a su gusto accesorios como miras, luces, etcétera, dependiendo de la situación de combate. Utiliza munición de 7,62 mm x 51, manteniendo muy bien el equilibrio entre el poder de contención y el fácil manejo. Su cargador tiene capacidad para 20 proyectiles, ideal para situaciones que demandan un arma compacta con gran poder de contención. Vale, ahora esta. Vale, ametralladora multiuso de alimentación por correa. Por correa. No estamos sacando al perro, perdona. Su funcionamiento se basa en un mecanismo de roller locking. A diferencia de la mayoría de las ametralladoras, dispara con el seguro echado. Viene equipada con un gatillo con capacidad de semiautomática y de ráfaga de 3 disparos y tiene una cadencia de 800 proyectiles por minuto. La caja de munición tiene capacidad para 100 proyectiles de 7,62 mm x 51. Un rifle de combate con una gran capacidad de cargador y un gran poder de contención. Dispara con el seguro echado, dice. O sea, si dispara hacia adentro, ¿qué coño? Qué cosa más rara de arma. Bueno, ya está, pues vamos a... Sí, creo que ya está todo más o menos examinado. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, señores y señores. Espero que les haya gustado este episodio. Y eso sí, vamos a guardar la partida, porque si no me puedo meter en un follón. Vamos a guardar primero y ya dejamos esto para el siguiente episodio. Un episodio bastante interesante este. Me ha gustado más a mí personalmente, por lo menos, que el anterior. Y pues nada, hasta el siguiente vídeo, señores y señores. Espero que lo hayan disfrutado. Un gran juego este Metal Gear Solid 4. Sí, señor. Adiós. Y la guerra se aproxima a su punto candente, a su punto caliente, a su punto CC. Espero que me hayan comprendido en esto último.